reportero Samuel Cortés viajó hasta la maravillosa ciudad de Huaraz, un destino favorito por los turistas por sus imponentes nevados. Realmente una experiencia que uno debe vivir, aunque sea una vez en la vida, ¿no? Yo creo que cuando, por lo menos cuando yo era chica, en el colegio, las promociones solían escoger a Huaraz como lugar de destino. Déjese entonces enamorar por las imágenes de Alex Arazi, naturaleza, aventura y también mucha cultura. Vamos a ver. Ubicado en el impresionante marco de la Cordillera Blanca. Los invitamos a que vengan a Huaraz y disfruten de estas maravillas que hay aquí. Ver las montañas, plantas altoandinas, es magnífico. Es un destino que combina naturaleza. Rajus, Ranrapalca, Oxapalpa, Bayunarraju, Yaca. Déjenos ingresar con todo este grupo humano y poder disfrutar de la Pachamama. Aventura. Fue un gusto charlar contigo, Samuel. Gracias, Alex. Mira, bien, Samuel. Bien, dale. Suerte. ¡Vete cumplido! Bien, Guayqui, bien. Y cultura. En este momento nos encontramos en el parque lítico más grande de Sudamérica. Encontramos todas las evidencias de la cultura recuayma. Esta joya andina ofrece una experiencia inolvidable. Es el lugar muy famoso en el mundo del andinismo, sí. La Cordillera Blanca, todos los alpinistas lo conocen. Vamos por el primer nevado del viaje hoy. Esta mañana en Reporte Semanal descubramos Yaca, aventura y cultura en el corazón de Huaraz. Para llegar a este maravilloso destino, lo puede hacer en un vuelo de tan solo 40 minutos desde Lima a Ancash. Bueno, hoy día vamos a tener una experiencia única y para eso estamos acá con mi amigo Jack. Por favor, Jack, cuéntame qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy día vas a tener una experiencia única, conocer una de las lagunas más hermosas que tenemos en la provincia de Huaraz, en el distrito de Independencia, la Laguna de Yaca. ¿Te parece si vamos? La móvil nos está esperando, vamos. Guiados por expertos locales, empezamos esta aventura por Huaraz. El sendero de aproximadamente 8 kilómetros atraviesa paisajes deslumbrantes de bosques, riachuelos y glaciares. Nos encontramos en el Centro de Formación de Guías de Montaña Yaca, Refugio Yaca. En la parte superior está la Laguna de Yaca. Hoy día nos vamos a dirigir hacia la parte de la roca. A este punto llegan los turistas no solo para escalar esta montaña, sino distintas montañas. Tenemos el nevado del Bayunarraju, que se puede escalar en 2 días. Tenemos Ranrapalca, tenemos el nevado del Oxapalpa, que está aquí. Y también al final de la Laguna de Yaca tenemos el Hielo Muerto, donde se puede practicar escalada en hielo. Bueno, antes de continuar nuestro recorrido, vamos a conocer el refugio Yaca por dentro. Vamos a ver, chicos. Ustedes están bien equipados, me comentan. Sí, señor, estamos bien equipados. Acá tenemos para atender a los clientes. Ajá. Acá tenemos mesas, los termos. Estas son las habitaciones. Para 10 personas. Como para 10, 12 personas, para que la gente que viene a hacer esta aventura pueda quedarse, ¿no? A dormir. Y luego continuar con esta aventura de seguir escalando y conociendo un poco más de los nevados. Una ruta que ofrece visitas panorámicas de picos de nevados. Empezamos el recorrido, la caminata. ¿Cuánto tiempo de caminata más o menos es? Vamos a caminar aproximadamente unos 25 minutos. Pero antes de continuar, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Bueno, vamos a pedir permiso a las montañas para poder ingresar todos con bien.
y poder regresar también tranquilamente. Rajus, Ranrapalca, Oxapalpa, Bayunarraju, Yaca, déjenos ingresar con todo este grupo humano y poder disfrutar de la Pachamama. ¿Algunas recomendaciones para los que primera vez piensan subir la montaña? Siempre es bueno caminar lentamente, respirar profundamente, inhalar, exhalar para poder llegar tranquilamente. Todo está aquí en la mente. La aventura no se detiene. Las personas que suben por primera vez, ¿qué te dicen? ¿Tienen algún tipo de temor, algo? Sí, claro, por supuesto, como toda persona. El temor hace que doblemos nuestra seguridad. Bien, Samuel. ¿Viste ya cómo subió Carlos? Como tú has venido representando a Reporte Semanal, tienes que subir y representando a los chicos de Reporte Semanal, ¿eh? Así es que tenemos el arnés aquí. Bien, Samuel. Bien, dale. Suerte. Eso, ¿ves? Ahora párate, ¿ya ves? ¿Ves? Ahora te das cuenta que por instinto ya estás buscando los lugares donde poner el pie. Bien, ya estás arriba, ¿ves? ¡Reto cumplido! Bien, Waiki, bien. Descendiendo por las paredes rocosas, se empieza a sentir la adrenalina. Se logró. Hey, compadre. Se logró. Bien, ¿ah? Aunque... Te ha ayudado. Eso sí, el impulso. Aunque arriba te falta un poco el oxígeno, pero claro, las ganas de seguir subiendo te da... No, te motiva. Te motiva. Desde aquí se respira aire puro. Las sugerencias que les doy son las siguientes. Seguir las recomendaciones de los guías y otra es que si traes comida, por favor, no ensucies el medio ambiente. Sigamos disfrutando de Huaraz. Así el camino Inca hacia la Laguna Yaca, una de las gemas ocultas de la Cordillera Blanca. ¿Dónde nos encontramos ahorita? Mira, la quebrada de Yaca, impresionante el valle. Y aquí podemos ver la Laguna de Yaca. Sus aguas turquesas y cristalinas, rodeadas de impresionantes montañas, brindan un escenario perfecto. Rodeada de estos imponentes nevados como el Ranrapalca y el Oxapalpa, al final de la laguna se puede ver el hielo muerto que forma parte pues de los desprendimientos que tiene por el proceso de desglaciación, el retroceso glaciar. Los invitamos a visitar Huaraz y la hermosa Laguna de Yaca y toda la majestuosidad de la Cordillera Blanca está abierto para que todos los visitantes nacionales y extranjeros puedan contemplar, visitar este bello lugar del Perú. Después de una jornada de aventura en Yaca, Huaraz nos espera con su rica oferta gastronómica. Bienvenidos a Don Cuy. Sus platos típicos reflejan la herencia cultural y los ingredientes locales de la región andina. Tenemos aquí el plato bandera, el cuy. No puede faltar este plato. Mira. El plato estrella acá de Don Cuy. Los bañamos en ajos. Los bañamos en ajos. Su limoncito. Le damos la vuelta para que el pellejito... Acá está listo ya. Listo, para la degustación. Uy, qué bonito. Mira. Ahí está. Delicioso. Delicioso. Es que será así, yo me voy con mi platito ya. Chau.
el viaje no estaría completo sin un recorrido por los puntos culturales más destacados de Huaraz. El Museo Arqueológico de Ancash alberga una gran colección de las culturas precolombinas que habitaron la región. Esto de acá ha sido como un dintel de un templo. Estuve en el frontis. Aquí podemos ver dos felinos, ¿no? Este de acá es un jacuzzi. Sí, es un jacuzzi. Es original esto, mira. Tenía la entrada del agua también por ambos lados. Posiblemente esto mezclaban agua caliente con agua fría. El lugar ideal, lo mejor lugar para que nuestra gente, nuestros visitantes, que vengan a Huaraz y que visiten el Museo Regional de Ancash. Desde cerámicas, esculturas de piedra y mucha historia. Se le invita a todos a venir a Huaraz y visitar, conocer, recorrer estos lugares turísticos impresionantes tenemos. Y la historia, ¿no? Huaraz ofrece una combinación perfecta de aventura, naturaleza y cultura. Para los que nos están viendo, ¿cómo pueden ir a visitar estos lugares? Bueno, nosotros somos operadores turísticos acá en la ciudad de Huaraz. Nuestra agencia es Yanapaccha Perú. Estamos ubicados a espalda de la catedral de la ciudad de Huaraz. Están céntricos. Sí, estamos cerca a la Plaza de Armas. Por eso me han citado acá. Por eso es que también queremos invitarles a ustedes. Los invitamos a visitar la Laguna de Yaca y hacerle llegar la invitación a Maritere de Reporte Semanal, que venga a la ciudad de Huaraz. Una experiencia a descubrir y disfrutar.